A fines de la semana pasada dábamos la información de que finalmente, por muy buena suerte, había aparecido Zoe, una chiquilina que aparentemente habría sido secuestrada por su padre antes de la Navidad pasada en Ituzaingó, en el oeste del conurbano moreirense. En aquella oportunidad, a los días de sucedido este hecho, tuvimos la posibilidad de conversar con su tía Pamela Gallardo, quien nos decía sobre la posibilidad de que el padre la mantuviera cautiva aquí en el partido de la costa, más precisamente en Mar de Ajó. Finalmente, bueno, Zoe apareció y por tal motivo queremos conocer las circunstancias de esa muy buena noticia que obtuvimos la semana pasada. Vamos a conversar nuevamente con Pamela Gallardo, tía de Zoe. Pamela, buen día, ¿cómo te va? Gustavo te saluda. Hola, sí, buen día. ¿Cómo andas, Pamela? Bueno, ¿cómo se dio las circunstancias de la aparición de Zoe y cómo está ella? Mira, ayer la dejaron en la puerta de casa el día viernes, para hacerlo bien, si el jueves, a las 9 de la noche. La puerta de casa la dejó así como en el piso y se fue. Ajá, ¿el padre la dejó? Sí. La dejó en la puerta de casa y se fue. Ajá. Él se había comunicado antes que si veía algo raro o algo así, iba a dejar a la nena, ya antes. Está bien. ¿Y en qué condiciones se encuentra la chiquilina? Ella está bien. Para ella fueron vacaciones. Yo no me tomo como que salga. Para ella fueron vacaciones. Ella está bien. O sea, vino con... Se ve que estuvo en la calle, pues vino con mucha mugre, muy sucia, llena de... Dicho por si algo piojo, no sé. O cuidarte, pero dentro de todo está bien. Bueno, estuvo por aquí, por el partido de la costa, Mar de Ajó, finalmente. ¿Era así la información? Por lo que nos pudimos hablar con la nena, parece que estuvo en la playa Balcarce, en Mar del Plata, cerca del Faro. Ajá, cerca del Faro, allí en Mar del Plata, saliendo de Mar del Plata casi. Sí, porque lo que dijo ella. Ajá, ¿y cuál es la situación o la posición que han adoptado, teniendo en cuenta este episodio, esta realidad de la aparición de Zoe, la policía y la fiscalía, que supuestamente han intervenido en este caso? Mira, yo te voy a decir la verdad, la primera semana de febrero, ya me llamaron para preguntarme si la nena había vuelto. Ajá. De la fiscalía me volvieron a llamar para preguntarme a mí si la nena volvió. Claro, las averiguaciones parece que las hacías vos y no los fiscales. Sí, por lo cual yo ya te digo que la fiscalía me había atendido el teléfono, me enojé y le digo, vos me estás cargando, yo te pido ayuda a vos, y vos me estás pidiendo a mí que yo la busque la nena. Claro. Le digo... fue lo único. Después de la comisaría nunca llamaron, nunca avisaron nada, nunca se contactaron nuevamente con nosotros. Nosotros llamamos cuando él, las tres veces nosotros llamamos para comunicarlo, pero más que eso no hicieron más nada. Ajá. O sea, tanto en la fiscalía como en el ¿cómo es esto? Como en la comisaría, lo único que dijeron es que tengo que dejar que esperar que lo agarren. Bueno, claro, eso te iba a preguntar, porque ahora con el hecho consumado, con la aparición de Zoe, ¿qué es lo que te han informado por parte de los estamentos policiales y de tribunales o de la justicia en cuanto a la situación del padre? No, todavía mi hermana, ella nos acercó a la, ¿cómo se dice?, a la fiscalía, habló con la abogada del INAI, que es el caso de menor de acá, que ella se iba a comunicar con la fiscalía directamente, porque como mi hermana se sabe manejar con los... O sea, no tiene el trato fácil con los fiscales, sí. No tiene el diálogo fácil. Ella agarró y dijo que iba que la abogada se iba a comunicar con ellos y le iba a comunicar la situación. Igualmente, ya te digo, todavía no llamaron para preguntar si la niña estaba bien. O sea, la abogada llamó el mismo viernes. Ajá, está bien. Y más que eso, no, encima la niña ahora hoy empezaba el colegio y tampoco... Ya te digo, ella se lo tomó como unas vacaciones, ella nunca lo tomó como que estuvo mal. Claro, claro. Tenía claro. Miedo y así para hablar, que lo llegó a decir él, porque cuando llamó la anterior vez que yo te comenté, él había dicho de que la niña tenía miedo de hablar por teléfono porque nosotros le vamos a retar porque se iba de vacaciones. Entonces hay que ver también lo que le dijo él para que ver cómo yo lo tomé así. Claro. El primer día así estuvo media retraída, mucho no quería hablar, con mi hermana no hablaba, hablaba con nosotros. Y a él a poquito le íbamos a preguntar. Dice como que comió, que comía, dónde estaba. Según ella estaba en un camping. En un camping. Bueno. Sí. Está bien. De todas maneras, por una cuestión de salud psicológica de la chiquilina,
no es tan malo que haya creído haber estado de vacaciones en una situación más o menos normal, ¿no es cierto? Sí, nosotros tratamos tampoco que la nena se entere nada de lo que pasó ni nada por ahora, porque ver cómo lo trata un psicólogo o algo para ver cómo lo maneja. Claro. Pamela, la última consulta. Ustedes, cuando presentaron la denuncia, ¿lo hicieron para que quedara retratado en la resolución, en el escrito, que era un secuestro de Zoe? Mira, yo te digo, nosotros cuando fuimos a hacer la denuncia en la comisaría de la mujer, lo primero que nos dijeron fue, como ustedes no están reconociendo como que soy padre y no le va a hacer nada, no le puedo tomar como secuestro. Le digo, pero él no está reconocido, es como un extraño, ya ha vivido un mes conmigo y se cree que es de su padre. Claro. Es así. O sea, no sabes cómo está caratulada la causa. El apellido, nada del padre, le digo, se las llevó sin documentos, sin autorización de la madre. Cualquier registro legal se hubiera la mano, la como tutora legal. Ajá. Así que, o sea, él no tiene ningún derecho sobre la criatura. Claro, te entiendo. ¿Y sabes cómo está caratulada finalmente la causa? Sabes que yo no lo leí, pero ahora se me fue en la cabeza, así que yo te miento. Está bien, no, te lo pregunto por la situación del padre, ¿no? Si querés, de la denuncia a la reacción, no sé. No te hagas ningún inconveniente, Pamela, sí. Simplemente es un dato anecdótico. Lo principal es que apareció Zoe y que está bien, en líneas generales. Y me parece que esa es la información que hay que destacar. Lo demás son todos aportes secundarios. De todas maneras, esto te lo preguntaba por la situación del padre, porque una cosa es que te la causa caratulada como secuestro y otra cosa que sea una desaparición de persona. Nosotros hicimos tres denuncias en total. Dos en la comisaría de la mujer, una la tomaron como desaparición de menor, la segunda la tomaron como que no la podemos tener como secuestro, y la tercera ya la tuvo que hacer mi hermana sola cuando fue así, no sé cómo la hicieron a la tercera, ¿me entendés? Claro. Esto deja a salvo al padre, a la actitud del padre, por eso te lo preguntaba. Sí, tiene tres denuncias diferentes esta. Uh-huh. Está así bien. Bueno, Pamela, nos alegramos muchísimo de que todo finalmente haya tenido un buen término y que yo esté en buenas condiciones. Muchas gracias a ustedes que nos ayudaron y estuvieron al pie del cañón en todo momento y cualquier cosa nos consultaban. Mil gracias. Un abrazo enorme, Pamela, gracias. Gracias a todos. Ay.